Gente, cuando yo conocí, tuve el placer de conocer a Santiago Matías Alofoque. También conocí al señor Bolívar Valera el Boli, mi gente. Dos personas muy, pero muy especiales que tienen mi cariño para toda la vida. Personalmente los conocí a los dos, o sea, al mismo día, mi gente, una cosa increíble. Tuve la dicha de poder conocer a Bolívar y a Santiago el mismo día. Para mí personalmente son dos mentores, son dos personas de las cuales uno se alimenta, de los cuales uno quiere ser como ellos. Son como un deseo tú de ser como ellos. Yo quisiera ser una mezcla, un híbrido entre Santiago y Boli. ¿Por qué? Santiago tiene su creatividad, un tipo muy creativo, un tipo muy orgánico, ¿verdad? Que fluye así. Y un tipo como Boli, mano, un tipo que sabe cómo medir las cosas, un tipo que muy estratégico, pero muy tranquilo. Me encanta esa forma de Boli. Pues mi gente, yo no sabía que Melvin de León y el Boli dije que están quitados. A Melvin yo lo conocí de otro, a los focos lo conocí una vez que Melvin bregaba con Chiquito Dimbán. Gente, que Boli y Melvin de León son enemigos. Que esa palabra enemigo no debería existir en ese diccionario. Porque esa gente son hermanos. Y los hermanos no son enemigos. Al menos de que el hermano haya hecho algo, tú sabes. Pues mi gente, miren, yo les voy a hacer la historia. Miren. Vamos a escuchar esto. Vamos a introducir con esto. Mi gente, Luis Corporán está haciendo las mejores entrevistas. Urbana, mi gente, una cosa increíble el éxito que está teniendo Luis con sus fueras de cabina. Vamos a escuchar esto. Hola, yo sentado, pero yo mismo quiero sentar. Pero yo siento que entre las cosas que yo le debo a Boli, sí. Conchale, es de trabajo también. Sí, claro. Que me inviten allá, que yo tenga que gusto, ¿entiendes? Uh-huh. Y que él un día me pueda llamar, mira, hay una sobrina mía, un tío mío que tiene una cosa y quiere que tú vayas, claro, a promocionarlo, quiere que vaya, que le vaya una cerquita, claro. Yo ir pagándole todo lo que le ha hecho por mí, bro. Uh-huh. ¿Entendiste? Sentido. Cuando yo vi que el acercamiento personal no se pudo porque me ignoró. ¿Tú le escribiste? Claro. Hice el acercamiento personal a través de Lirio para hacerlo profesional. Tampoco se hizo. Exacto. Entonces no soy yo. Yo estoy esperando a que él decida madurez y diga, dale para allá. Oigan esto. Pero a mí me choca que él vaya y diga, yo quiero paz en el medio. Usted no quiere paz, hermano. Usted está en problemas, lo sabe. Y yo le voy a explicar por qué el problema, mi gente. Sin miedo. No se muevan. Da like. Y es por una vaina suya con Santiago. Pero yo... ¿Que tú sabes lo que yo hice? Uh-huh. Dímelo. Le hablé mentira a los dos. ¿Ay? Que te lo estoy diciendo claro. Agarré a Santiago y le dije, hablé con Boli, me habló de ti. Bien. En bacanería o qué sé yo qué. Era mentira. Y hablé con Santiago, y Boli. Y agarré y digo, hey, hablé con y Santiago. Y no hubo forma. Santiago preguntó por ti y vaina. Y yo, ¿qué? Logré que hablaran por teléfono. Eso fue en diciembre. ¡Bárbaro! Porque yo le hablé esa mentira a los dos. Se la creyeron porque quiero ponchale que los dos hagan. Entonces, el doctor dice que le habló mentira porque el doctor quería que los dos se unieran, mano. Que se vieran las caras. Y mira, mi hermano, yo estoy aquí. Eso quería el señor doctor Nastra y tuvo que mentir para que los dos se pudieran reunir. Miren, miren. Miren. Ustedes no saben el problema, pero vamos a esta parte antes de contarlo. Boli tiene que ser real. Boli sabe que detrás de cámara hay un lío grandísimo. Pero no es por Santiago. Es por Santiago. Sí, pero por otra gente más. Pero a usted nadie le ha hecho nada. Nada más está al lado de Santiago buscando en su cuarto, tranquilo. Ya, y él tiene que ser real. Él sabe lo que yo estoy diciendo. El Boli vio eso en Instagram y reaccionó con esa carita de tristeza, como que. Miren, el problema de Santiago, el Boli y toda esta gente es sencillo. Por cierto, el doctor también le envía un mensaje al mañanero y a los demás compañeros de Bolívar que no se metan en esa vaina. Y no se metan en esa vaina porque yo les voy a explicar por qué es el problema de los dos. Vamos a quitar Bolívar. Y vamos a volver que estos son dos equipos. Los Yankees de Nueva York y Boston, ¿verdad? Boston Red Sox. ¿Entiendes? Alofoque tiene su compañía que se llama Alofoque Media Group. Y Boli es un miembro de un equipo que se llama Caribbean Cinema. Caribbean Cinema, sí, lo de los cines, esa misma gente. Sumaya Cordero. Sumaya, mi gente, es como quien dice, la persona que es la cabeza, por lo menos a nivel administrativa, de este grupo de Caribbean Cinema.
Ahí está Brea, ahí está el Boli del Mañanero, ahí está también hasta la Cervecería Nacional Dominicana, porque la Cervecería Nacional Dominicana nada más le da anuncio, publicidad a ese grupito, al que es del coro de Caribbean Cinema. A los Fo, que tiene todos sus empleados, que ustedes lo conocen todos, todos los programas, Tornos Radio, Sin Filtro, toda esa vaina. Consigue su patrocinio, su patrocinador, su cerveza, que es República, que es de la gente de Vinícola del Norte, que anteriormente estaba representada por Brugal, ya no. ¿Usted me entiende? Brugal y presidente siempre se han tirado. Vinícola del Norte se la tiene a presidente y viceversa. Entonces, aquí estamos hablando de que Caribbean Cinema se de distribuir películas, se convirtió en productora de contenido para YouTube, para emisora, para televisión y para cine. Producen películas, producen contenido para YouTube y producen programas de televisión. Y tienen figuras como Brea. Porque el programa de Brea es de Caribbean Cinema. ¿Qué pasa? Que a los Foque supo que eso estaba ahí. Y cuando a los Foque hizo el negocio con Ozuna, tú sabes que Sumaya y Ozuna son muy buenos amigos. Entonces hubo algo entre Sumaya y Ozuna, algún tipo de conversación que aparentemente a Santiago no le gustó. Y yo personalmente, yo no le voy a decir que Sumaya Cordero dijo lo que le voy a decir yo, pero me imagino que Sumaya, una mujer inteligente, brillante, brillantemente inteligente, probablemente, yo no sé si Ozuna le pidió algún tipo de consejo a ver si podía hacer negocio con Alofoque, y ténganlo ustedes por seguro que Sumaya Cordero le dijo algo que probablemente este tigre se molestó a Alofoque. Y es normal. Hay muchas personas, por ejemplo, yo pasando otra página y poniendo un punto final a lo que dije anteriormente. A mí me preguntan, ¿tú harías negocio con Alofoque? Yo te dijera que no. No haría negocio con él. ¿Por qué no haría negocio con él? Por el simple hecho de que yo, siendo cabeza de ratón, no voy a venir a hacer corales de león. Porque yo, siendo cabeza de ratón, me estoy buscando igual o más de lo que me puedo buscar por ahí. Porque no es cuestión de que si yo voy al supermercado con respeto y no es respeto. El punto es que yo estoy tranquilo. Me busco mi dinero tranquilo. Estoy tranquilo, 100% tranquilo de que no tengo que estar jodiendo por ahí. Porque si ustedes se dan cuenta, el doctor Nastra y Topo, que son los dos y los tres ahí, ellos tienen que estar haciendo fiesta y party, buscándose en una discoteca sentado, hablando disparate por un micrófono. Con relación a Topo, no el doctor. El doctor se hace un trabajo bien bacano para poder buscarse un dinerito extra. O sea, ustedes ven lo que a los Foques se ha buscado, esa cabeza de león, ¿verdad? Que a los Foques es gigante, gigante, gigante. Pero el doctor Natra, que dijo que compró una casa de 9 millones de pesos cuando la primera remodelación y todo, 9 millones de pesos lo que son 180 mil dólares, pero lo fue a comprar una vaina de 2.5 millones sin decorarla. Se están dando cuenta, el tipo se buscó una vaina 20 veces más cara. Entonces el doctor es el 2, pero el doctor tiene una casa de 9 millones, pero el jefe tiene una casa de 150 millones. Ustedes se están dando cuenta. Entonces hay un problema con eso, que hay muchas personas que no quieren ser cola tuya, mi hermano. Entonces a los Foques eso no lo entiende. Capricornio tiene más cuarto que el doctor Natra. Carlos Durán tiene más cuarto que el doctor Natra. Luini Corporán tiene más cuarto que el doctor Natra. Porque lo que vale la casa del doctor Natra vale la cabina de Luini. Y Luini tiene, no voy a decir dónde vive Luini, pero yo sé que lo que tiene Luini vale como 12 millones de pesos. Brea se compró una jipeta que vale 12 millones de pesos. ¿Ustedes me están entendiendo? Hay una vaina que el doctor Natra no está tranquilo, porque el doctor Natra tiene que trabajar demasiado para poder conseguir un poco, para poder conseguir un 5% de lo que se busca su jefe. Jefe, está bien, uno no puede venir joder con el jefe. Entonces, hay mucha gente que no van a tener eso.
En el caso de Caribbean Cinema y el coro del Boric, Sumaya es una empleada. Sumaya Cordero es empleada. Los dueños de Caribbean Cinema ni dominicanos son. Puente de Puerto Rico, mano. Entonces, cuando tú negocias con Sumaya, tú sabes que tú estás negociando con una persona que no se cree la más grande del mundo. Y por eso ellos se sienten mejor con Sumaya. Porque están con una mujer que no anda haciendo malditas comparaciones. Que es el problema de Santiago. Que le encanta estar comparándose. A lo foque, tú eres el número uno, mi niño precioso. Tú eres el número uno. Ya, ya. Te lo dice el Boli, te lo dice el Luis, te lo dice el doctor. Te lo dice Topo, te lo digo yo. Te lo dice Capricornio, lo dice que tú eres el mejor. Eres el mejor creador de contenido. Porque tú tienes que retregarle en la cara a todo el mundazo que tú eres el mejor. Si nosotros te lo decimos a diario y no se nos olvida eso. Por algo estamos compitiendo contigo. Entonces, ese es el problema. Sencillo. De que el Boli y el grupo de ellos no quieren estar haciendo coro con una gente que de buena primera viene y te menciona de que tú estás consiguiendo 400 views por video. Porque nosotros los seres humanos somos orgullosos y somos acomplejados todo. Porque hay muchos creadores de contenido por ahí que un video le va bien y después uno le va mal y están llorando. Y se sienten mal. Entonces, si viene una jodida gente que diga que es para tuyo y te viene y te recuerda a ti que tú estás atrás. Entonces, cuando la negocia el Boli, que ya dije que ni pana de Melvin de León, según el doctor Nastra, es por eso. Es porque también el Boli y muchas personas, como los foques tienen problemas con Sumaya Cordero, ellos se han cogido la demanda para ellos. Yo no sé lo que está pasando por detrás. Yo no sé lo que pasa por detrás. Pero lo que sí sé es que tienen que tratar de hacer lo posible de dividir sus egos, sobre todo de la parte mayor de Alofoque, hacia lo que él sabe que son pequeños al lado de él. Cuando eso cambie, cuando realmente hay una sinceridad de que no, que tu primer millón en una entrevista la va a tener conmigo, cuando ese discurso cambie, ténganlo por seguro de que va a haber unión. Mientras tanto, no la va a ver. No la va a ver porque hay mucho chisme. Doctor Nastra, olvídese de esa vaina de que de unión. Mejor pídale a los foques que deje de estar comparándose. El Boli muy difícilmente haga coro con el señor a los foques. No siga buscando esa unión entre ellos dos. Porque hay un asunto de que el Boli se ha cogido para él la demanda con Sumaya. ¿Verdad? Y que él cree que si se toma una foto con, habla con Alofoque, cualquier cosa, eso es un golpe bajo para Sumaya. Sumaya tiene sus intereses bien claros, que defender Caribbean. Al final de cuentas, ustedes están, la gente de Caribbean, todito ustedes, están defendiendo algo que ni de ustedes es, que ni dominicano es como tal, porque esa compañía no es de República Dominicana. Tiene su filial en República Dominicana, pero es puertorriqueña. Trinidad y Tobago, una vaina rarísima. Entonces, al final de cuentas, ustedes están luchando por algo que mañana se puede ir del país y, o cambiar de nombre y ustedes van a quedar bobolongo. A los foques le pasa lo mismo, pero por lo menos a los foques es dueño de lo suyo. Es dueño de Melvin de León, David Cobrate, ellos son dueños de lo suyo. No es que ustedes tienen que irle a lambe a esa gente tampoco, ni dejar caer su brazo. Pero ustedes tienen que mejor tratar de luchar por lo suyo, no por lo ajeno. Y ganarse enemigos reales. Pero nada, suscríbanse al canal y nos vemos ahorita. Bye, bye.